Hola familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal una vez más. Muchas gracias por estar aquí conmigo y acompañarme en este nuevo video. Bienvenidos. Y bueno, pues aquí les muestro, estamos en la entrada de la casa. Como pueden ver, pues es bastante pequeño el espacio, pero pues tratamos de que se vea bonito, ¿verdad? Bueno, pues aquí comenzamos. Este es el mueble que yo tengo en la entrada. Prácticamente tengo las mismas cosas, solamente le estuve agregando un poquito de color. Miren, aquí por ejemplo tengo este mismo arreglo que siempre pongo aquí, únicamente pues le estuve agregando estas flores en color blanco con el centro amarillo. Y ya de lo demás pues prácticamente es lo mismo que ya tenía. En esta bombonera pues tengo unos dulcecitos ahí de Jamaica. Y en esta orilla pues tengo mi pequeña varecita que me gusta mucho cómo se ve. Y pues aquí, así está todo igual. Miren, así se ve desde acá. Es un mueble de madera que ya tiene mucho tiempo conmigo. Yo lo estuve pintando un poco de negro para que me combinara con la base esta de mi vitrina. Y pues así es como quedó. Miren. Ahí tengo mi nichito donde tengo mi San Juditas Tadeo, mi Virgencita de Guadalupe y unas fotografías de algunos de mis ángeles que ya están en el cielo. Y así es como está. De este lado tengo mi Virgencita. Miren, ahí está. Y bueno, vamos a continuar. Miren, aquí luego enseguida está mi vitrina, que es donde yo pongo pues cosas de cristal, como las copas. Miren, ahí está una fotografía de mi esposo conmigo. Aquí más copas, otra licorera. Y pues puras cosas así, como les digo, de cristal. Enseguida está mi comedor. Miren, como les digo, son espacios bastante pequeños, pero tratamos pues de que se vea. En el comedor puse ese jarroncito en color plateado. Miren, está bien bonito. Y pues le estuve agregando estas ramitas verdes y esas florecitas en color blanco con el centro amarillo. Como les digo, prácticamente pues es lo mismo que ya tenía, solamente estuve moviendo algunas cosas y agregándole un poquito de color amarillo. Miren, así está mi comedor, es muy pequeño. De aquel lado volví a poner mi palma, ahí está el espejo que siempre tengo ahí. Miren, de este lado, como les digo, volví a colocar ahí mi palma. Creo que se ve mejor ahí. Antes la tenía de aquel lado en donde está la sala. Pero como les digo, pues es bastante pequeño el espacio. Y creo que ya se veía un poco más apretado. Entonces la estuve moviendo para acá. Y me gusta cómo se ve ahí. Miren, espero que a ustedes también les guste. Así está mi comedor. Miren, regresamos aquí a la entrada. Nos vamos a mover para este lado donde está mi sala. Miren, me gustan mucho los colores neutros para aquí, para mi casa. Como les digo, únicamente le estuve agregando unos toquecitos pequeños en color amarillo. Por ejemplo, estos cojines, estos que los estuve realizando, aquí en el canal tengo el video por si gustan pasar a verlo. Es demasiado sencillo, pero como les digo, quise darle un toquecito nada más en color amarillo porque a mí realmente me gustan los colores neutros. Miren, de este lado pasamos, está la mesita de centro. Este también lo estuve haciendo en el canal, por si gustan pasar a ver el video. Es un farolito que yo ya tenía, simplemente le estuve agregando ese listón, esa florecita y eso fue todo. Miren,
Aquí tengo mis portavasos que siempre pongo aquí. Le estuve agregando esta jarrita pequeña y con esas pequeñas florecitas. Aquí está mi charola decorativa que yo la hice aquí en el canal. También tengo el video por si gustan pasar a verlo. Aquí puse esta basecita y le puse encima una velita amarilla. Aquí tengo otra bombonera que por el momento la tengo en el alajero. Ahí está. Y estuve moviendo este florero para acá, que me gusta mucho, es en color dorado. Y le dejé las mismas flores que ya tenía. Miren. Así está. Y eso es todo de aquí de mi mesita. Al lado tenemos el resto del mueble. Miren. Aquí le estuve poniendo este cojín en color como beigecito, porque me gusta que conecten mis espacios, porque como son pequeños, pues todo está prácticamente junto. Entonces lo puse ese en color beigecito para que me conecte con mis sillas del comedor, que son del mismo tono. Miren. Y acá está el otro cojín. Estuve realizando dos. Aquí está el otro. Miren, así quedó. Y pues así es como se ve mi pequeña salita. Espero que les guste. Son pequeñas ideas que yo les doy, que yo les comparto con mucho cariño. Miren, aquí en mi ventana tengo las mismas cortinas, únicamente le estuve agregando esta, que es exactamente la misma tela con la que hice las fundas para mis cojines. Le estuve agregando esas florecitas para que le diera un poquito más de color, porque es bastante delgadita la tela, entonces casi no se nota el color, por eso le estuve agregando esas florecitas. Y pues me parece que se ve bonito. Miren, así es como quedó. Así se ve. Miren, así es como se ve mi salita. A los lados de aquí de la chimenea de la televisión tengo esos dos espejos. Miren, así es como se ve. Y desde aquí se puede ver la cocina. Miren, así es como se ve. Por el lado de la sala, con esos tres banquitos, igual en color beigecito, igual que las sillas de mi comedor. Miren, así es como se ve. Aquí en esta esquinita tengo este DIY que estuve realizando aquí en el canal. Miren, es bastante sencillo, con una simple ramita. Miren, así fue como me quedó. Le agregué esas orquídeas blancas y las estuve poniendo en este florero. Y así fue como me quedó esa manualidad. Y bueno, vamos para la cocina. Aquí tengo esta plantita que es natural. Miren qué preciosas flores. Y bueno, vamos para la cocina. Pues mi cocina nada más se las voy a mostrar así, ya que ya les estuve subiendo el video de la decoración de mi cocina. Entonces, por si gustan pasar a verlo, ahí está. Entonces, nada más se las voy a mostrar así un poquito, para que vean cómo fue que me quedó. Y miren, así se ve desde acá, desde la sala. Como les digo, es bastante pequeño mi espacio, pero me gusta mucho. Miren, ahí, así se ve todo desde la entrada. Y bueno, familia hermosa, pues muchísimas gracias. Les agradezco con todo mi corazón que me sigan apoyando. Muchas gracias. Yo les mando muchísimos besos, abrazos y todas las bendiciones del mundo. No se olviden regalarme un like si les gustó este video. Suscríbanse las personas que no lo han hecho, por favor, es completamente gratis.